Muy buenos días. La más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo. Se encuentra con nosotros, bueno, la diputada Marta, que es integrante de la comisión, la diputada Marta Ortega, quien nos acompaña, nos visita a la comisión. Bienvenida, diputada. Está la diputada Hades, la veo a distancia. Nos acompaña también licenciada Selene Saldaña, de la Coordinación Jurídica. Gracias, licenciada, y personal de los grupos parlamentarios, de los asesores, tanto del grupo parlamentario del PRI, del Verde y de Acción Nacional, y por supuesto el secretario técnico. Gracias. Pues bueno, para dar inicio al análisis de las iniciativas que hoy nos convoca a esta reunión, damos paso a la primera, que es la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a efecto de reformar el artículo 24 bis de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y el artículo 38 de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Guanajuato. Se turnó a esta comisión lo correspondiente al segundo ordenamiento, que es el de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Se abre el espacio primero a los iniciantes para que nos den una explicación de la iniciativa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, es un gusto saludarles a todos y sobre todo ahora sí, Yulma, estás rodeada de Marta. De Marta. Muy bien. Bueno, pues cada día, cada vez son más los cambios legislativos que están orientados a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en México y en el estado de Guanajuato. Uno de los aspectos en los que se ha avanzado con mayor fuerza en México ha sido el relativo a la participación de la mujer en asuntos públicos. Con las reformas en materia de igualdad, el establecimiento de cuotas para cargos electorales y la reciente reforma en materia de paridad, esta participación ha ido en aumento. Sin embargo, subsisten las brechas de desigualdad. Las mujeres siguen sin tener la misma facilidad de acceso que los hombres a cargos de responsabilidad o puestos directivos. Es por ello que la participación de la mujer en la planeación del desarrollo resulta fundamental, ya que hay demandas que solo afectan a mujeres en aspectos como ordenamiento territorial, desarrollo urbano, campo, medio ambiente, entre otros. Y si no se atiende con perspectiva de género a este sector de la población, se mantendrán las brechas de género y, consecuentemente, los problemas que derivan de ellas y que tanto se ha buscado erradicar. Definitivamente una planificación que se formula sin incorporar la perspectiva de género conduce a invisibilizar las relaciones desiguales de poder. Además, no considera ni crea espacios para las necesidades y potencialidades de las mujeres en el desarrollo. Así, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, propusimos incluir en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato la perspectiva de género en la planeación de desarrollo. Por ello, es necesario incorporar como una de los objetivos del sistema para la igualdad el establecer los mecanismos para incorporar de manera transversal la perspectiva de género en el programa para la igualdad. De conformidad con la ley, la perspectiva de género es la metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y los hombres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. Por su parte, la transversalidad es el proceso que permite la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. Por ello, en Acción Nacional, creemos fundamental que dentro de las atribuciones del sistema salud se prevea la necesidad de que el programa para la igualdad cuente con perspectiva de género.
y de esta forma se reduzca la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Marta. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, si me permiten hacer un par de comentarios y subsanar algunas dudas. De manera particular, yo observo que la preocupación de los iniciantes por dejar de manifiesto con mayor contundencia en la ley de planeación el incorporar este principio de transversalidad con el objetivo de que todos los planes, programas y acciones que se implementen a partir del sistema de planeación en el Estado lo contengan, ¿no? Sin embargo, también es importante apreciar que en el propio cuerpo de la ley, yo considero que ya lo contempla. Por ejemplo, en el artículo 12, cuando habla de que todas las políticas, planes, estrategias, acciones, tanto sectoriales como geográficas y herramientas operativas para el desarrollo del Estado, incluirán los principios que señala esta ley como elementos sustanciales y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de los logros para la igualdad sustantiva y no discriminación. Ese por un lado. Yo entiendo que la iniciativa va particularmente para el programa de igualdad. Pero también el 41 habla que cuando nos remite a los objetivos, al objetivo del programa de igualdad, que se debe de integrar con perspectiva de género, su aplicación y evaluación en el Estado y todos los municipios, impulsar, regular y demás, hacer efectivo el derecho de igualdad. Entonces, siento que ya el objetivo de que en la ley se haga visible, y no solamente visible, sino que realmente en el programa de igualdad se haga bajo este principio, considero que ya está subsanado, salvo, pues bueno, lo que ahorita ustedes comenten de que va más allá la motivación de la propia iniciativa. Licenciada Selene, ¿verdad? Sí, Selene Saldaña, adelante. Hola, buenos días a todas. Pues agradecemos la invitación a esta mesa de trabajo. Nuestra titular, la maestra Raquel, pues les envía cordiales saludos a todas ustedes. Y por motivos de agenda, el licenciado Federico no pudo estar en esta mesa de trabajo, ya que tiene que estar en algunas otras, pero también les envía los saludos. Y bien, ya entrando en materia, la opinión por parte de la Coordinación General Jurídica se estructura en definir y tener el concepto de qué es la perspectiva de género para tener el contexto más amplio de lo que significa esta. Después se ocupa en señalar qué ordenamientos jurídicos nos obliga como autoridades a este principio, y después hacemos la importancia de la perspectiva de la transversalidad de la perspectiva de género. Es por ello que pues la perspectiva de género se constituye como una herramienta para la transformación y deconstrucción a partir de la cual se desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente existente. Su aportación más relevante consiste en develar por lo menos la otra mitad de la realidad y con ello modificar la ya conocida, permitiendo que nuestra mirada sobre un fenómeno logre visibilizar a las mujeres, sus actividades sociales, mostrar cómo y por qué cada fenómeno concreto está atravesando por las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros, características de los sistemas patriarcales y androcráticos. La obligación de asumir la perspectiva de género se encuentra en diferentes ordenamientos jurídicos. Uno es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 3 nos señala que los planes y programas de estudio pues tendrán perspectiva de género. Si bien habla de una materia en educación, pues ya hay una obligación para nosotros.
También, como lo han señalado, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que se tendrán que tener mecanismos de coordinación para lograr la transversalización de la perspectiva de género en la función pública nacional. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el Estado de Guanajuato señala en su artículo 16 que corresponde al Estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias las siguientes atribuciones: formular, instrumentar y conducir las políticas integrales desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, en su artículo 4, fracción 5, señala la perspectiva de género e interculturalidad, así como la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. También en el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, uno de los retos y desafíos se tiene que los principales retos a vencer para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia corresponden a las categorías de la concepción de la violencia, la conformación de las políticas públicas, la aplicación de la perspectiva de género y en materia educativa. Este plan también señala que se tendrá que apuntar a asegurar que las políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como los mecanismos de la implementación que se generen y el personal dedicado a su operación contemplen la perspectiva de género. Una de las estrategias y línea de acción transversal de la actualización del programa de gobierno 2018-2024 prevé la estrategia de acceso a las mujeres a las oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos, y se tiene que consolidar la perspectiva de género en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas. En esta misma línea, el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato 2021-2024 señala un objetivo que es la transversalizar la perspectiva de género en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Este objetivo, vale la pena puntualizar que es uno de los objetivos que establece el desarrollo sostenible. Es por ello que respecto al artículo 38 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato se considera que es acertada, ya que derivado de las obligaciones constitucionales y convencionales, como autoridades se tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en todas las políticas públicas que se expidan. Así es que debemos entender la transversalización de la perspectiva de género como el proceso de valorar las implicaciones que se tienen para los hombres y para las mujeres. Cualquier acción que se planifique, ya que se trata de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles, es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. No obstante, con el ánimo de contribuir a la consecución de los objetivos definidos por las y los iniciantes, nos permitimos poner a su consideración la propuesta para que la porción normativa que la iniciativa propone adicionar como una fracción 15 al artículo 38 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato se reubique en el artículo 41 del mismo ordenamiento, que forma parte del capítulo 2, Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato. Y dicho artículo se refiere a los objetivos del programa para la igualdad. Concretamente, la respetuosa sugerencia que se somete a su consideración es que en la fracción quinta se adecue su contenido con la porción normativa que se pretende adicionar como fracción 15 en el artículo 38 para quedar como sigue.
Artículo 41, el programa para la igualdad, además de lo señalado en la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y su reglamento, de manera enunciativa y no limitativa deberá, y en la fracción quinta, se propone prever los mecanismos de coordinación, los objetivos, las estrategias y las líneas de acción para incorporar de manera transversal la perspectiva de género en su aplicación, seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización en el Estado y los municipios para impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Con esta propuesta se estima que se cumpliría con el propósito de la iniciativa, pero además sería consistente con el contenido vigente, con la adición que la iniciativa ahora propone respecto al artículo 24 bis de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. Finalmente, es importante señalar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040, el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, se ha señalado que uno de los objetivos es cumplir la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas emitidas por el Gobierno del Estado, lo cual en este orden de ideas, esta iniciativa tiene a bien refrendar el compromiso de esta administración. Por lo antes expuesto, esta administración ve con beneplácito este tipo de iniciativas y refrenda su compromiso para seguir coadyuvando en la creación de ordenamientos jurídicos que tengan como finalidad mejorar las condiciones de niñas y mujeres guanajuatenses. Sería todo por mi parte, diputada. Muchas gracias. Gracias. Licenciada, si nos hicieras favor de enviar la propuesta que nos acabas de enunciar para integrarlo en los documentos de trabajo del análisis de esta iniciativa, por favor. Claro que sí, diputada, con mucho gusto. Gracias. ¿Algún comentario? Adelante, Licenciada. Gracias, presidenta. Hola, muy buenos días a todas. Secretario técnico. Nosotros habíamos propuesto en un inicio que se incluyera justamente en el artículo 38, ¿por qué? Porque el sistema para la igualdad es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la administración pública y organismos autónomos con las organizaciones de los sectores social y privado, así como los municipios, en el que participen además los poderes judicial, legislativo, a fin de ejecutar acciones en común destinadas justamente pues a la promoción y procuración de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, este sistema, como podemos ver, abarca a los sectores sociales, privados, ¿no? A todos los poderes. Entonces, justamente este sistema, ante la importancia que tiene, pues que pudiera prever pues los mecanismos, ¿no? Para que se incorporara de manera transversal justamente en el programa para la igualdad. No obstante, creemos que ante la propuesta que nos hace la Coordinación General Jurídica le da un poquito más de estructura y cumple con los objetivos pues, del grupo parlamentario de que se refuerce, ¿no? Justamente esa transversalidad en la perspectiva de género. Entonces, pues de nuestra parte estaríamos de acuerdo con ir con la propuesta de la Coordinación General Jurídica, que se reubique el artículo 41, fracción 5. Ok, ¿les parece si utilizamos el mismo mecanismo para las que utilizamos en las siguientes, que nos envíen la redacción? Porque, pues bueno, se suma al comentario que yo hice, ¿no? Que creíamos que ya estaba subsanada la inquietud que manifestaban los iniciantes de reforzar el principio dentro de la ley. Pero bueno, incorporándolo precisamente en el artículo 41, que fue yo el que mencioné, le da un poquito más de estructura, como bien se menciona. Entonces, ¿les parece que con los comentarios que hagamos llegar el Grupo Parlamentario del PRI, con la propuesta que hace la Coordinación Jurídica, encontremos una redacción adecuada que no sea redundante, pero que sí fortalezca el objetivo de la iniciativa? ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente iniciativa. Esta es opinión en materia de igualdad sobre la iniciativa suscrita por las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Desiree Ángel Rocha y Marta Lourdes Ortega Roque, por la que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto es con respecto a la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género.
Le damos la bienvenida a la diputada Katia. Buenos días. Buenos días. Le agradezco mucho la participación a la diputada Selene Saldaña, quien originalmente debía estar nada más en esta mesa, pero se queda la invitación, por supuesto, por si gusta acompañarnos a la siguiente análisis de la opinión. Muchas gracias, que tengan muy bonito día. Gracias. Un gusto, hasta luego. Pues bueno, si me permiten, yo darles el contexto de la iniciativa 3 de 3 a nombre de la bancada feminista, que quienes fuimos los que suscribimos la iniciativa. Esta no es una iniciativa nueva, de hecho proviene de una iniciativa ciudadana que fue promovida por colectivos feministas como las Constituyentes MX, que hicieron un ejercicio de participación ciudadana para solicitarle principalmente al INE que incorporara en los lineamientos para el pasado proceso electoral esta serie de requisitos adicionales que no están en la ley, pero que actúan de buena fe, que es el hecho de que quienes sean candidatos o se registren como candidatos no sean personas con un perfil agresor contra mujeres. Le hace violencia familiar, violencia política de género, le hace violencia de tipo sexual o agresores sexuales y deudores alimentarios. Esta iniciativa es un logro porque se incorporó en los lineamientos a nivel nacional y luego posteriormente con aliadas en los estados también se promovió en los organismos locales y en el caso de Guanajuato también fue incorporada dentro de los lineamientos. Sin embargo, las iniciantes consideramos que no se puede quedar esto a la voluntad ni de los partidos políticos ni de los candidatos, sino que tiene que estar respaldado en la ley, con el objetivo de que, pues de que no lleguen agresores al poder. Yo les pudiera enunciar supuestos incluso de carácter ético sobre, y legal sobre la naturaleza o el hecho de que se tiene que buscar que evitar que se lleguen agresores al poder a través de medidas legislativas, pero también de acciones conjuntas entre los distintos poderes e instancias de gobierno. Hay desde obligaciones que provienen de tratados y de los cuales México forma parte, el hecho de modificar las legislaturas o la legislación interna de los estados que forman parte para buscar prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y para modificar prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden esta persistencia o tolerancia de violencia hacia las mujeres. Entonces ahí hay un supuesto de justificación. Estaríamos modificando esta ley interna, en este caso esta legislación local en Guanajuato, para evitar que se siga confirmando o tolerando la violencia contra las mujeres. También se habla de que en los sistemas gubernamentales, principalmente los de tipo democrático, por supuesto, es indispensable de que quienes accedan a los espacios de decisión o de cargos de elección popular, por su naturaleza representativa y por la alta responsabilidad que lleva el ejercicio de estos cargos, estas personas actúen en todo momento respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de las mujeres. Ahí hay otro supuesto que refuerza esta iniciativa. Incluso, como les decía, hay supuestos de carácter ético-social. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se refiere a la conducta pública y notoria que deben de guardar a las personas que busquen espacios de representación con el objetivo de llevar o de tener una actuación decorosa ante su electorado. El propio tribunal, por ejemplo, cuando habla del modo honesto de vivir de las personas, habla de esa actitud y esa conducta civil que tiene que reflejarse con
el resto de la sociedad, los deberes y las obligaciones que se tienen que imperar de manera justa para garantizar incluso las prerrogativas que como ciudadanos se tiene. Entonces, pues bueno, resulta evidente que las personas agresoras no están o no deben estar en condiciones de acceder a los espacios de decisión, porque como ya lo comentábamos en tribuna, estos espacios se toman decisiones de carácter no solamente político, de carácter legislativo, sino también administrativo y ejecutivo. Y aquellas personas con estos antecedentes evidentemente no tendrían estos compromisos de trabajar a favor de las mujeres, particularmente, ¿por qué lo menciono? Pues bueno, porque incluso la propia naturaleza de esta comisión, ¿no? El seguir combatiendo las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres, brechas que ocasionan violencia, particularmente contra ellas. Entonces, lo que se busca es que incorporar entre los requisitos de elegibilidad que marca la Constitución, el que quien pueda acceder, quisiera acceder a estos espacios de decisión, no tengan sentencia ejecutoria por delitos de violencia familiar. Incluso habrá que decirlo, la propia ley ya marca el de violencia política de género, y eso un sustento adicional para que, así como en el caso de violencia política de género, se agreguen estos otros supuestos: violencia familiar, agresor de violencia de tipo sexual y deudores alimentarios. Entonces, lo que se busca es que se establezcan mecanismos preventivos que ayuden a que las personas que lleguen a estos espacios de decisión lo hagan libres de cualquier señalamiento de agresión contra las mujeres, con el objetivo de seguir trabajando por la igualdad y por la la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Hoy más que nunca, toda vez que las cifras, pues bueno, son contundentes, ¿no? El aumento en nuestra sociedad de los delitos, particularmente contra mujeres, pero también el hecho de que, a pesar de que se ha avanzado en la legislación, se ha avanzado en políticas públicas, no se logra contener, mucho menos disminuir, estas condiciones de violencia que viven las mujeres. Y tan es así que ni siquiera esto le llega a quienes pretenden acceder a un cargo de elección popular, que hay colectivos que han documentado que en el pasado proceso electoral del 2021 hubo cerca de 70 candidatos que fueron señalados en su momento por ser agresores, principalmente de tipo sexual, contra las mujeres. Entonces, esto te da cuenta de que, a pesar de los avances, a pesar de la información, a pesar de las campañas de sensibilización y concientización, todavía hay quien se atreve a buscar ser representante de las mujeres. Entonces, es parte de los argumentos que ponemos a su consideración para esta iniciativa. Si hay alguna otra diputada que desea hacer uso de la voz, la diputada Katia y luego la diputada Marta. Muchas gracias. Bueno, pues comentarles que, de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, parte del reconocimiento de la violencia contra las mujeres, pues sabemos que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a nuestra dignidad humana. Además, la violencia contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, de la raza o del grupo étnico, o el nivel educativo o de los ingresos, cultura, edad o religión. Por supuesto y por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Por su parte, la violencia sexual se reconoce como una forma de dominio y poder sobre otra persona, a quien el agresor percibe como inferior u objeto sexual. Es una forma de violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres, las niñas y los niños. Por ello, la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de la sexualidad, provocando daños graves de la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia. Respecto a la violencia familiar, es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países y se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, para manipular
o para atentar en contra de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse también como abuso psicológico, abuso sexual, abuso económico, y se da entre personas relacionadas afectivamente dentro del hogar. Por último, el tema de los alimentos y su cumplimiento efectivo tiene una gran repercusión jurídico-social en virtud de que estos son la base por medio del cual el ser humano como ser biológico cubre sus necesidades primarias y como ser social las necesidades que se derivan de esta naturaleza humana. Esto es es nuestra opinión, diputada, al respecto. Y me gustaría nada más complementar con que los alimentos son el medio de garantizar el sano desarrollo de los menores de edad o en su caso de los que por circunstancias especiales lo requieren. Incumple de manera reiterada con ese deber, debe de ser que se prevé en el Código Civil así como en la misma figura del registro de deudores alimentarios. El Grupo de Acción Nacional reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminadas, a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación, así como ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, desde Acción Nacional, reconocemos el derecho de recibir alimentos y de su importancia para el desarrollo de la sociedad, por lo que creemos elemental que se realicen las acciones legislativas necesarias para garantizar estos derechos humanos. Sin embargo, también es indispensable que todas las iniciativas sean acordes con lo previsto en nuestra Carta Magna. En ese sentido, consideramos indispensable que en la opinión emitida por la comisión se establezca la necesidad de que las comisiones dictaminadoras contraren la constitucionalidad de las disposiciones normativas planteadas por los iniciantes. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Saludo con mucho agrado a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos siguen por los medios remotos. Pues es una opinión a favor de la iniciativa 3D3 contra la violencia de género. En esta iniciativa se abordan dos importantes situaciones que van estrechamente relacionadas con nuestro sistema político y el proceso de acceder a cargos de elección popular. Ambos aspectos son alertas donde es necesario prestar atención ya. El primer punto que considero es bastante importante en esta iniciativa es de los obstáculos y situaciones que las mujeres se enfrentan cuando llegan a ser candidatas a algún cargo público, enfrentándose a múltiples situaciones que permean en el sentir y desempeño de su trabajo como candidata, siendo ejemplos la persecución, el hostigamiento, acoso, coacción, vejaciones, discriminación, amenazas o privación de la libertad, incluso de la vida. En Guanajuato se encontró, según una encuesta realizada en el pasado periodo electoral, que el 38% de las mujeres a las que se encuestó declararon haber sufrido violencia en la búsqueda de su candidatura. Así como al 18% les dijeron que sus logros o ascensos tenían que ver con favores sexuales y a 3 de cada 10 les enviaron insinuaciones sexuales, insultos u ofensas. Es decir, ante todas cifras hay una constante. El machismo que vive arraigado en nuestra sociedad de manera cultural se refleja en cada vez que demeritaron el trabajo, los esfuerzos, la inteligencia y la dignidad personal de todas las mujeres de las que se recopilaron los datos que acabo de mencionar. Por otro lado, se expone un problema latente que ha radicado en la indignación social, como ejemplo que aborda la propia exposición de motivos de la presente iniciativa, que es el caso de Félix Salgado Macedonio, quien fue acusado de abuso sexual por una joven que trabajó con él en el 2016. Estoy convencida que hay más y mejores perfiles para ostentar cargos de elección popular, y en esta iniciativa se contemplan que los partidos políticos tengan la responsabilidad de ser cuidadosos con quienes eligen lanzar como candidatos. Que no solo estén siendo acusados de violencia sexual, sino que tampoco hayan ejercido violencia política y no estén inscritos en el registro de deudores alimentarios. Guanajuato debe continuar su compromiso contra la erradicación de la violencia contra las mujeres, mostrando congruencia con estados como lo fue Oaxaca, Estado de México, Baja California o Chihuahua, quienes en sus constituciones, quienes ya lo contemplan en sus constituciones y leyes electorales, integran ya la 3D3 contra la violencia de género para los requisitos de elegibilidad política.
no se puede ni debe seguir tolerando ningún tipo de violencia de género, mucho menos por quienes deseen ser tomadores de decisiones cuyos resultados impactarán en la vida de los guanajuatenses. Por lo cual veo altamente necesario que los requisitos de elegibilidad sean claros al no permitir ser candidatos a diputado, gobernador o presidente municipal a quienes estén condenados con sentencias ejecutorias por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, por delitos de violencia familiar o libertad sexual y que no estén inscritos en el registro de deudores alimentarios, tanto en el Estado como otra entidad. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. ¿Algún otro comentario? Sí. Muchas gracias. Únicamente reiterando lo que dice la diputada Katia, sí consideramos Marco, que la necesidad de que se establezca en la opinión que las comisiones dictaminadoras pues justamente contrasten la constitucionalidad de las disposiciones normativas planteadas por las iniciantes. Sí, licenciada Sandra. Hola, buenas tardes. En atención a lo que expuso la diputada Yulma, en el mismo sentido, también vale la pena hacer la mención que en el país ya al menos 6 estados ya contemplan dentro de sus legislaciones estos supuestos que incluyen la 3 de 3. Y de esos 6, al menos 3 lo tienen dentro de sus constituciones políticas. Y en este sentido se propone incorporarlo directamente en la Constitución, toda vez que se estima pertinente que estos supuestos no se limiten únicamente al proceso electoral, sino que también impliquen el ejercicio del cargo, como ya lo ha mencionado el tribunal, por la importancia que refieren los cargos de elección popular. Gracias, licenciada. Las iniciantes cuidamos en todo momento, efectivamente, la preocupación del Partido Acción Nacional con respecto a la constitucionalidad de la propuesta, sobre todo por el tema de no vulnerar el principio de presunción de inocencia, con el que queda a salvo en cuanto a la redacción cuando menciona que las personas candidatas no estén condenadas mediante sentencia ejecutoria. Esto implica que el proceso correspondiente ya concluyó. Entonces, y en caso de que se haya otorgado alguna condena, esto es debido a que ya se encontraron las pruebas suficientes para que la autoridad así lo determinara. Entonces, me parece que queda a salvo, por supuesto, este principio, y con ello también se garantiza, se busca garantizar, porque siempre hay riesgos, incluso en la democracia, para que los agresores no lleguen a estos espacios de decisión. Y pues bueno, ya aquí se comentó también de que ya otras entidades ya lo contemplan de manera, fueron pioneros en el establecimiento de estos de los lineamientos que en su momento otorgó la autoridad electoral para que sean respaldados en la ley. Nosotros hacemos votos dados los argumentos aquí expuestos, tanto de carácter jurídico como de tipo ético-social, que Guanajuato se convierta en la siguiente entidad que mande un mensaje claro a los partidos políticos, que mande un mensaje claro a las personas que pretendan acceder a los espacios de decisión, que no se debe tolerar la violencia hacia las mujeres. Si no existiera algún otro comentario, en esos términos también instruimos al secretario técnico para la elaboración de la opinión. Ya no habiendo temas con respecto a la mesa de trabajo, damos un receso de unos 3-4 minutos para dar paso a la sesión de la comisión. Muchas gracias.